quiero invitar a otra Antonella a que pase. Anto, ¿serías tan amable de venir para acá? Muy bien. Aplausos, por favor. Venga por acá. Anto, ¿cómo le va? Adelante, vamos al living a charlar brevemente. Bueno, Anto, primero que nada, presentate. Contame quién sos un poquito. Bueno, dale. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Bueno, primero que nada, muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar acá. Muchas gracias. Por favor. Estoy sorprendida por la gran concurrencia de este evento. La verdad, muy, muy bueno. Y ver que estamos todos acá unidos por lo mismo, por nuestra pasión por la carne. Así que está buenísimo. Bueno, ¿quién soy yo? Mi nombre es Antonella Grimaldi. Tengo 27 años. Soy licenciada en Administración de Empresas. Me recibí en el año 2019 en la Universidad Católica de Córdoba. Fresquito. Y obtuve mi doble titulación en Montpellier Business School. Es una universidad en Montpellier, Francia. O sea, te fuiste a estudiar a Francia. Viví un año en Francia, hice un año de la carrera allá y obtuve mi doble titulación. No vamos a ahondar en historias de franceses y esas cosas. Vamos a contar tu trabajo acá en la Argentina. Así es. ¿Qué te relaciona con la ganadería? Bueno, no terminé con los estudios porque sigo estudiando por mi interés en el aprendizaje continuo es total y actualmente estoy por recibirme de Magíster en Administración de Empresas. A todo. De todo. Y bueno, vamos a lo que nos trae hoy acá, que es mi relación con la ganadería y esta industria. Hoy estoy acá porque tengo el honor de formar parte de nuestra empresa familiar, el frigorífico Logros. Estoy acá junto a mi padre, mi tía, que son mis jefes. El frigorífico Logros es un frigorífico exportador de proteínas esenciales para el desarrollo humano, carne vacuna y sus subproductos. Muy bien. Nosotros, la verdad es que estoy acompañada por todo mi equipo de comercio exterior y todo lo que vinieron a hacer el aguante. Aplaudimos. No quiero dejar de mencionarlos a todos. Unos chupamedia igual. No hacía falta que vengan todos. Todo. Y no, el equipo de comercio exterior está formado por todas mujeres y un varón. Bien. Hablando de lo que... Hablando del tema que charlamos hoy. Hablando del tema, somos todas mujeres. ¿Te sentiste interpelada por las preguntas o no? Sí, la verdad que sí, estuvo bueno. Estuve escuchando todo muy atentamente y bueno, mirá vos la casualidad, el equipo de comercio exterior está liderado por mujeres. Bueno, pero pará, 27 años. Tengo 27 años. Un frigorífico ya es como que ahí te no cierra. La historia. ¿Qué haces en el frigorífico? El frigorífico fue fundado por mi abuelo, como te contaba, una empresa familiar en el año 2003. Y actualmente yo soy gerente de ventas de mercado externo. Nosotros somos... Comercio exterior. Comercio exterior. Somos una planta que exportamos alrededor de 1.600 toneladas mensuales. 1.600 toneladas mensuales. Sí. Wow. Carne y sus productos. Así Y en los viajes que se hacen, de así con una comitiva internacional, vos vas con 27 años y el resto, no se tome nadie mal la palabra dinosaurios, pero con gente mayor que está en la ganadería hace muchísimos años y tiene un montón de experiencia. Y vos con 27 años te metés en ese lugar a buscar importadores y buscar nuevos mercados. La verdad es que sí, así es. Jack, contame eso, por favor. Contame bueno, eso. Sí, la verdad es que, bueno, ojalá hoy pueda transmitirle un poco a los chicos, transmitirles un poco mi pasión por la carne y por nuestro proyecto ganadero, porque el proyecto ganadero comienza con la preñez y termina los 4 años con la venta de carne, y es un poco la responsabilidad social que tiene la ganadería, ¿no? Pero bueno, yendo a tu pregunta, la realidad es que, bueno, gracias a mi formación, y bueno, y al lugar que me ha dado mi familia por confiar en mis capacidades. Es así, es todo lo que vos decís. Pero contame cómo es eso. Porque vos viajás a la CIAL y vas una con empresa, una comitiva. ¿Cuántas mujeres viajan a la CIAL? Perdón, ¿alguien conoce lo que es la CIAL? Sí, es una feria de alimentos de las más importantes del mundo. ¿Sí? En donde van vendedores y compradores juntarse y hacen negocio y dicen, che, yo necesito carne, yo te vendo. Yo no, básicamente es eso, pero a nivel heavy. Sí, o sea, mi trabajo consiste... No he comprado hamburguesita, no, esto, un contenedor entero. En eso, con 27 años, la señorita está buscando compradores y es un lugar en donde en general hay gente más grande que hace negocio de hace muchísimos años.
Así es, sí, mi trabajo consiste en cerrar todos los acuerdos comerciales de la empresa con nuestros clientes del exterior. Pero no solo eso, sino buscar activamente oportunidades de negocios, estar investigando y monitoreando la competencia y el movimiento de todos los mercados y, obviamente, como decís vos, desarrollar mercados nuevos, nuevos productos, analizar las posibilidades que tenemos. Y la realidad es esa, que bueno, sí, la verdad soy joven, soy profesional, me continúo capacitando muchísimo todo el tiempo. Y bueno, yo creo que es un poco de todo, la suma de mi profesionalismo, mi trabajo, mi dedicación. Porque bueno, en Logros, más que una empresa, somos una familia comprometida con la calidad, con la inocuidad y la satisfacción del cliente. Y yo creo que esos son valores que tenemos muy arraigados, que los instauró mi abuelo, los continuó mi padre. Y bueno, yo creo que los valores que en todo lo que hacemos están muy marcados. Y bueno, yo creo que con mucho profesionalismo y como hablábamos antes, siendo mujer, me fui encontrando mi lugar. Y la realidad es que, bueno, en el rubro tengo muchos amigos, colegas que sí tienen... Por ahí, el rango etario por ahí sí, son más 40, pero hablamos de todos los temas, compartimos mucha información. La mayoría de las veces nos llamamos mutuamente para compartir información de mercado, para consultarnos de todo. Y la verdad que me enorgullece mucho porque... Sin duda. Sí, la diferencia etaria no es un problema, no lo ha sido jamás. Creo que con profesionalismo hay lugar para todos. Quiero llamar a otra mujer justamente que pertenece a este mundo cárnico, sí, que nos convoca hoy. Paola, me brindan un fuerte aplauso para Paola, que va a venir en breve. Bueno. Paola tiene otro enfoque diferente al tuyo, pero también está en este mercado. Si vos tendrías que recomendarle o no a alguien de los que está, sobre todo a las chicas, che, ¿se puede hacer esto? ¿No se puede hacer esto? Paola, ahora sí, por favor, bienvenida, no sé si adelante. Gracias. Hola, ¿cómo andas? Un placer. Ya te presentamos, Pau, como corresponde. Le estaba preguntando si les quiere dar o no algún consejo a las chicas, sobre todo como desde la experiencia de encargarse, llevar la posta del comercio exterior de un frigorífico muy importante en la Argentina. Sí, la verdad es que hay muchas oportunidades para los jóvenes en el mercado de la carne en Argentina. Hay muchas oportunidades para todos los profesionales en muchos ámbitos. Está el comercio internacional, hay muchas oportunidades en logística, porque la logística de la cadena de suministro de carne, desde la producción hasta la entrega final, debe realmente ser manejada de manera muy eficaz, muy controlada. Hay muchas oportunidades en tecnología de logística, en monitoreo en tiempo real. Y no solo en las áreas que nombré antes, sino, por ejemplo, también para los profesionales de marketing. Hay muchas posibilidades también. Como hablábamos antes, las ferias a las que nosotros participamos, ferias internacionales, son una instancia más de publicidad que nosotros tenemos en el mundo exterior para que nos conozcan, para que tengamos más visibilidad, para que podamos mostrar lo que tenemos para ofrecer en el mundo, que es carne argentina y qué valor que eso tiene, ¿no? ¿Qué marca argentina? En el mundo, la carne argentina es un River, sello de calidad. Realmente es reconocida por su calidad. Así que, bueno. Me gustaría conocerte. ¿Te querés presentar? Bueno, soy Paola Carreño. ¿Me escuchan bien? Sí, bien. Bueno, está muy cerca del cachete. Bueno, soy asesora en exportación de carnes y lidero un proyecto de productores exportadores que se llama Pilaga Carnes, que es carne con trazabilidad blockchain, y estoy en otros proyectos de calidad de carnes tratando de transformar y de motivar para empezar a hacer carne de calidad, que es un poco lo que hablaba Anto, y que tiene que ver en qué es la calidad, sino más que lo que quiere el cliente y la demanda. En tu caso, el desafío es darle la vuelta de tuerca a esto que hablábamos, carne argentina, ya está la marca, después hay muchos frigoríficos, pero vos le vas a dar una vuelta de tuerca más a eso. Sí, tiene que ver con escuchar al cliente, y consideramos que el cliente y la demanda, el consumidor, es la que tracciona esta cadena de suministros que decía Anto. Y el foco, me parece que el desafío está en cómo traccionar hacia este inicio de la cadena, que tiene que ver con la calidad que nace en el campo, pero que se clasifica en el frigorífico. Claro. Así que tiene que ver con escuchar y tratar de buscar distintas estrategias. La diferenciación siempre
Es importante, pero no es la única estrategia comercial para hablar de un producto, hablar de una empresa y hablar de un mercado. Lo que es desarrollo de nuevos mercados es importante. La diferenciación para nosotros a través de la tecnología y mostrarle la trazabilidad en un sistema de blockchain es un factor diferenciador, pero creemos que no es la primera estrategia como para marcar la diferencia. Así que trabajamos mucho en lo que es inteligencia productiva desde el cliente hacia el campo y trabajamos mucho en lo que es inteligencia comercial para introducirnos que al ser grupos de productores o al ser un productor y faenar siempre la misma hacienda, el desafío está en tratar de obtener la consistencia para el cliente desde el campo. Así que doblemente. Eso es casi como el tótem a derribar, porque en el campo en general es donde uno sistematiza, vacuna al mismo momento, hace exactamente lo mismo, contrata el mismo transporte. Digo, en toda la cadena, quizás el sector primario es el más difícil. Por ahí en el frigorífico, vos en la etapa de desposte podés hacer un sistema de trazabilidad mucho más ameno, más cercano a tener esa información. Pero en el campo no. Sí, pero depende de decisión, como todo, porque al principio puede parecer objetivos que son grandes o difíciles, pero todo nace de una decisión chiquita que tiene que estar motivado, el empresario tiene que estar motivado, el productor tiene que estar motivado a decir, bueno, ¿qué cosa nueva podemos hacer? Y de lo que hacemos, cómo poder agregarle valor en el proceso y hacerlo mejor. Así que es difícil, puede serlo, pero no es imposible y se puede hacer. O sea, la importancia del desafío para transformar, creo que eso es mucho más amplio que pensar en qué difícil es. Bien. Verlo como un desafío y no como una dificultad, creo que eso es superador y que puede transformar algunos aspectos de la comercialización de carne. Es muy abarcativo preguntarte qué quiere el consumidor, pero me veo en la obligación, sí. Porque trabajás claro, en claro eso. Claro que sí, claro que sí. Bueno, depende de distintos mercados y, por supuesto, de nichos de mercados, pero podemos ver una tendencia. Hay estudios que dicen que más del 50% de la gente está dispuesta a conocer la procedencia y la proveniencia de un corte de carne y de todos los alimentos. ¿Quién lo produjo? ¿Cómo lo produjo? Y todos los partícipes de esa cadena hasta llegar a las manos del consumidor. Ahí tenemos una tendencia. Pero fundamentalmente estamos viendo esta tendencia del nivel marmoreo y de grasa intramuscular, que es tan importante en la carne. Antes nosotros pensábamos que el argentino quería solamente cortes más bien más chicos, que lo sigue siendo, aunque ahora está transformándose, y pensábamos que eso el resto del mundo. Sin embargo, no es así. Platos consistentes, con cortes consistentes que tengan un buen tamaño en relación al plato y recibir siempre lo mismo. La cobertura externa, la cobertura de grasa superficial y la grasa intramuscular, eso es lo que está marcando la diferencia. Se está pagando más, se está clasificando por nivel de grasa intramuscular, como lo hace bien Australia o Estados Unidos. Así que es una gran tendencia que hay que empezar a ver desde el campo porque es ahí donde se origina esa grasa. Claro. Sí, así que esa es la tendencia en este momento y estamos hablando también de días de encierre, de nutrición. Mientras más días también hay una clasificación. Un cliente en China te va a estar preguntando cuántos días de feedlot o a grano está alimentado eso, ese corte o el animal que dio ese corte y además va a pagar más por eso. Claro. Así que eso es importante. Después hay tendencias un poco más pequeñas como que tienen para nichos de productos orgánicos y también puede llegar a pagar un poco más por eso. Así que todo lo que sea, esa inteligencia comercial para conocer a quiénes estamos comercializando, eso va a generar un plus y un margen en toda la cadena. Facu, mira, yo la veo a Euge que quiere... Si creo gente que va a venir con otro amigo arriba del escenario. Pero ¿por qué se meten? Este Sí, bueno, pero pará, caparador. Estamos hablando del mercado. Había pedido Fernet yo, ¿no? Fernet, no, creo que no. Pero hay no llegaba. Fernet. Esta hora no es exacta, ¿cuál? Pero ahora salió la vida. Sí, hoy arranqué esta jornada diciendo los jóvenes, ¿no? Las generaciones anteriores, Anto debe manejar a la empresa con una visión sumamente distinta a la que la manejaba su padre, ¿no? Pero vamos a darle un fuerte aplauso a su papá porque está acá. Ahí está. A ver, un fuerte aplauso para Mariano. Mariano, un gusto. ¿Cómo les va? Bien. Joven, Mariano, también. ¿Todo bien? ¿Eh? Joven, joven. Joven, sí. Hacemos lo que podemos. Y Mariano ha leído el mercado, ¿no? Así es. Contanos un poquito en vos, en tu experiencia, ¿cómo fue esa sinergia generacional para trabajar entre ustedes dos? Bueno,
Antonella es tercera generación. También soy padre de Gina, que es ingeniera, que también está involucrada en la empresa, y de Pía, que también está estudiando economía, igual que la hermana. Nuestra empresa, te diría que los puestos claves de nuestra compañía son todas mujeres. Sí. Están mis hermanas, que son mis socias, mi madre. Pero vos tenés, por ejemplo, la gerenta de recursos humanos, es una mujer. La responsable de la calidad de la planta es otra mujer. Todas las mujeres en la comercialización. Y además así tuviste que, bueno, tres mujeres. O sea, sí, en medio tres mujeres. Bendito tú eres, bendito tú eres. Sí, sí, te fajaban, si no. La verdad que sí. Yo me llevo muy bien, me llevo muy bien. La verdad que trabajamos en comunidad, todos los temas se discuten, se plantean. Y bueno, cuando planteamos qué queríamos hacer en la familia, todos tuvimos la idea, la decisión de continuar un legado familiar. Nosotros somos de una familia de origen ganadero, arrancamos en una consignataria de Hacienda allá por los años 40 con mi abuelo, y bueno, y mi padre desde el año 90, que decidió dar ese paso de saltar de la consignataria a industrial de la carne. Y bueno, arrancamos en el año 90 con otra empresa, con otro emprendimiento, y ya hace 20 años que estamos en Logros, en Río Segundo. Claro. Y la experiencia es, todos los días nos sorprende, todos los días surgen cosas nuevas. Lo que deben ser esos asados familiares, ¿no? Bueno, carne no debe faltar. Bueno, acá tenemos al mejor asador de Argentina. Estamos, nuestra familia, nuestro nombre está muy vinculado a la carne. El apellido Grimaldi es sinónimo de carne. Y hemos tratado de poner, yo siempre soñaba con poner un pedacito en cada lugar del mundo donde yo visitaba. Tengo la suerte y la oportunidad de haber viajado por todo el mundo, y lo que por ahí más me sorprendió fue cuando empezamos a ir a China. Cuando fuimos a China, acá con mis compañeros de ruta, que acá están los amigos del instituto, bueno, Mario, no los quiero nombrar a todos porque son un montón. Yo pensaba, si le podemos poner un pedacito de carne en cada casa de este gran mercado, y bueno, vamos a tener el tema, solucionó el tema de la venta. Claro. ¿De dónde la saco? Después vamos, claro, a tener que ser muy eficientes en cómo producir, en cómo procesar, en todas las técnicas y las tecnologías nuevas. Cada vez tenemos que procesar más y mejor, más amigos con el medio ambiente. Sí, Anto hoy hablaba de un animal pesado, por ejemplo, que hace más eficiente el laburo de un frigorífico. Mismo laburo, más carne, más producción. Yo quiero meter bocado porque los tres toman decisiones. ¿Hay lugar para la gente joven en un frigorífico? ¿Hay lugar para laburar bien? Totalmente. Para poder viajar, para nosotros poder hacer necesitamos, laburo. Nos manejamos con recursos humanos. Necesitamos que todos estos chicos se capaciten y que busquen su oportunidad. Uno la tendrá en la producción, otro la tendrá en el área de técnica, otro lo tendrá en la logística y otro lo tendrá en la comercialización. Y otro irán a recursos humanos. Pero lo que necesitamos hoy es que ustedes se capaciten, que se formen y hagan algo que yo no hice. Un solo consejo que le voy a dar. Estudien inglés. Bien. ¿Y chino? Bueno. ¿Es chino? Antonella está perfeccionando el chino. Yo todavía no puedo ni con el inglés. Sí, todavía no sabemos la cantidad de horas que tiene el día de Antonella, porque claro, está con el máster de acá, pero bien, es otro tema. Pau, ¿y vos qué pensás? ¿Qué pienso para los jóvenes? Sí. Bueno, los jóvenes creo que van a encontrar su lugar muy bien, de hecho lo están encontrando, y la industria también. No creo que sea un tema si los jóvenes tienen o no lugar, porque estamos en eso, estamos todos trabajando. ¿No? No por joven, sino todos lo somos. Me parece que hay que tener una mirada amplia y no ver esto si es de determinada edad o no y demás, sino es lo que decía Mariano, de motivar a todos, formarnos. Ni jóvenes ni adultos, todos. No es uno u otro, somos todos. Y me parece que esa mirada amplia la tenemos que tener también en la cadena. Productores o industriales, no. La cadena agroalimentaria.
jóvenes o no tan jóvenes, no todos, todos nos tenemos que capacitar e ir por más desafíos. Así que eso me parece que es superador. Anto. Pienso lo mismo. Coincido plenamente con lo que dijo Pau, con lo que dijo Mariano, un poco de lo que decía Pau de qué importante es lograr el trabajo en equipo de los jóvenes con, por ejemplo, los productores, el enriquecimiento que se produce de todo lo que tiene para aportar un joven desde técnicas, tecnología, con el conocimiento de los productores para así lograr producir más eficientemente, ¿no? En mi caso particular, esto hablo desde mi experiencia, ya que seguramente haya muchos de los chicos acá que les pueda servir mi experiencia, aprender y sacarles el jugo a nuestros maestros, que son los que tienen la experiencia, más allá de que nosotros nos hayamos formado en todos los campos, en la universidad, en lo profesional, en las capacitaciones y todo lo que hagamos, quienes son nuestros verdaderos maestros en el campo de lo que estamos haciendo son los que tienen la experiencia y la trayectoria en todos estos años, y realmente es muy, muy enriquecedor para los jóvenes aprender de la experiencia de los más grandes. Bueno, un fuerte aplauso, por favor. Un fuerte aplauso.